También era un lugar de refugio para xente que de alguna maneira non estaba o colectivo LGTB, por exemplo, máis lumpen da cidade, e que era donde podía atopar incluso un medio de vida, porque tamén houve xente, algúns travestis e alguna xente que traballaba aquí, no barrio, ¿no? E entonces, por exemplo, eu recordo, tiña un que foi gran amigo, ¿no? Alfonso, que era do barrio do Cura, conocido como La Maruja. Un tipazo, ¿no? Tipazo grande, guapo, hipermasculino no seu aspecto, físico, quero decir, corpóreo, porque musculado, velludo, tal, que se ve, pero bueno, se tiña que estar sempre depilando e todo eso, que pegaba unas hostias como panes, eso no era increíble, pero al mismo tiempo era o ser más femenino, cuando se ponía en ese estacón, se viña por aquí e aparecía pola noite. Era unha maravilla, a veces, non sei se baixando o barrio do Cura, hai unhas escaleiras e el vivía por ali, non? A súa mai vivía por ali, e entonces eu a veces, despois de pechar o bar, o sea, pois acompañalo a esta casa porque se iba a cambiar para salir despois de noite, que íbamos ao interno, tal, non sei que. E entón eu esperaba arriba, non? Se cada ali por la acera e tal, e vela subir, non? Totalmente transformada, non? Unha muller divina grandísima, para que las escaleiras, que era xa un lugar moi cutre, non? O sea, agora é infecto, pero bueno, daquela xa era un lugar así bastante cutre, ¿no? Y entonces subir por ahí como una reina, ¿no? Y gracias a todo este... Esto fue al mismo tiempo un barrio muy transigente, muy abierto, y precisamente por eso un espacio de liberdades, ¿no? Inda que fue duro, o sea, con una vida dura, al mismo tiempo era un barrio de liberdades donde se podía estar y cada uno mostrarse un poco como era, ¿no? Sin necesidad de ocultación, sí, ¿no? Sí.